Volvemos con los videos para hablar de San Lorenzo. Estuve un par de días afuera, me tuve que tomar el fin de semana para ir a la costa. Pasó de todo, llegaron miles de refuerzos, jugadores que se fueron, tema inhibición. Bueno, un montón de cosas que pasaron este fin de semana. Yo estaba en la costa, no podía grabar. Pero bueno, acá estamos, ya volvimos con toda la información del día de hoy. Y hay un montón, la verdad que hay muchísima información en el día de hoy. Ya nos vamos a ir metiendo. Un refuerzo que se terminó cayendo, que es lo de Ortiz, ahora les voy a contar qué pasó. El equipo que paró Insúa hoy. El tema de Vareiro, que me parece que ya va llegando a un final. Lo de Rafa Pérez, en qué quedó lo de Rafa Pérez con Junior, también les voy a contar que se está muy cerca de llegar a un acuerdo y cómo va a ser. Cómo San Lorenzo pagó la inhibición por Jason Gordillo, que ese es un tema muy importante que se pagó en el día de ayer, se está esperando el log de FIFA, pero les voy a contar cómo hizo San Lorenzo para pagar ese 1.500.000 que finalmente fue contado. Tema Matías Reali, que ayer habló Daniel Vila, hoy creo que se termina de solucionar este tema, la novela se va a terminar y les voy a contar cuál será el desenlace. Así que muchísima información, nos vamos a meter de una. Insúa hoy para un equipo no significa que es el que vaya a jugar el sábado. ¿Por qué? Ahora les voy a contar por qué. Pero el equipo fue este: Altamirano, Romaña, Sánchez y Campi, Xiai, Irala, Remedi, Braida, Ferreira, Tarragona y el Perrito Barrios. ¿Por qué creo que este no va a ser el equipo que va a jugar? Porque no está Vareiro. ¿Y por qué no estaba Vareiro? ¿Porque se va? No, porque fue papá. Fue padre por segunda vez Adam y no estuvo presente en la práctica, por eso no estuvo en el 11 inicial. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los cambios. Y también creo que va a haber un retoque ahí en mitad de cancha. Y también me parece que no está confirmado que llegue a jugar el Perrito. Primero porque estuvo toda la pretemporada lesionado. Está entrenando a la par, pero no está al mismo ritmo de sus compañeros que hicieron la pretemporada al 100%. Así que veremos qué pasa. Ese es el equipo que paró hoy Insúa. Seguramente el viernes haya práctica abierta y lo termine confirmando. Así que veremos qué pasa. ¿Qué pasó con Cristian Ortiz? Bueno, llegó al país, habló con un medio de San Lorenzo. Tengo entendido que fue con San Lorenzo primero. Habló como jugador del club. Se fue a hacer la revisión médica. Le faltaba hacerse una parte más acá en el club. De la revisión, y dijo: no, muchachos, yo no voy a jugar en San Lorenzo. Le llegó una oferta del Sport Recife de Brasil y se fue allá para Brasil, a la segunda división del fútbol brasileño, dirigido por Mariano Soso. Así que bueno, un jugador menos para Insúa. La verdad que a mí no me desvelaba, no me parecía. A ver, por videos quizás se le mostraba, se le notaba un poco la calidad, pero tampoco es que sea la gran cosa. Así que se va a jugar a la segunda de Brasil, le paga más plata. Para mí fue una falta de respeto total haber hecho la revisión médica, haber llegado al país, la verdad, totalmente inentendible. Pero bueno, es un refuerzo que no va a llegar a San Lorenzo, no mucha más información que eso. Antes de seguir con la información les quería agradecer porque la semana pasada les hablé sobre una aplicación de Rodri, un amigo cuervo que ve los videos, que tiene el pack fútbol, que tiene series, películas, canales internacionales, nacionales, tiene de todo y a un precio muy barato, lo que vale una coca, una gaseosa de 3 litros hoy en día. Y la verdad que mucha gente se contactó con él, contrató el servicio, usó el descuento que tienen si van de mi parte y también el tiempo de prueba para que vean que la página funciona excelente. Yo la estuve probando y es muy buena. Así que para el que quiera suscribirse, contratar esta aplicación, le dejo todos los datos de Rodri acá al lado mío y también en la descripción les dejo el link de WhatsApp para que vayan a contratar el servicio, que les digo es muy bueno y además sin delay, los partidos no tienen delay como tienen las demás aplicaciones, que algunos tienen hasta como un minuto de delay. Bueno, esta aplicación no la tiene, así que para ver los partidos de San Lorenzo y para ver toda la fecha que ahora se viene este fin de semana, viene genial. Ahora sí, continúo con el video. Pasamos con el tema Vareiro. Adam Vareiro, como les comentaba, no estuvo presente en la práctica, fue papá, no es porque se va a ir ni nada de eso. La realidad es que San Lorenzo, por la cláusula o nada, lo va a alargar. Y desde Atlético Paranaense, bueno, lo de la cláusula o nada lo dijo Ortigosa hoy al mediodía en Teis Sport. Y la realidad es que Paranaense estaba interesado en el jugador, pero desde Brasil estuve informándome también qué opinaban desde allá de Brasil, que creían los periodistas, también algunos dirigentes. Y la realidad es que estaban muy lejos de lo que pretende San Lorenzo por la cláusula. Así que todo parece indicar que Adam Vareiro
va a seguir en San Lorenzo, primero porque sería perder un jugador clave, lo dijo hoy Ortigoza en Tays Sport, y segundo porque ya estás a 3 días de que arranque el torneo. Me parece que una baja como esa es un poco descolocante. Así que Vareiro tiene todo para seguir en San Lorenzo, se le va a pagar la deuda que se le tenía. No son 10 meses de sueldo, son primas, porque a los jugadores por AFA no se les puede deber más de 3 meses de sueldo. Sí, del resto de las primas, de los premios y demás. Pero se le debían hasta marzo, como dijo Ortigoza hoy, de primas. Y después algo de sueldo también se le debía al jugador, así que se van a poner al día con Adam y después mejorarle un poco el sueldo. También eso lo declaró hoy Ortigoza. Bueno, pasamos con el tema de Rafa Pérez. Rafa Pérez, les contabas los videos anteriores antes de irme para la costa, que estaba negociando San Lorenzo con el club colombiano para pagarle una parte del pase. Bueno, San Lorenzo quería 1 millón, Junior ofertó 200 mil dólares, así que lo más probable que pase es que se termine abonando una cifra cercana a los 200 mil dólares, como había ofertado Junior, y además se le perdona la deuda que tenía San Lorenzo con el colombiano, porque se le había pagado una parte de esa deuda para que el jugador no se pueda considerar libre, pero no se le pagó la totalidad de la deuda a Rafa Pérez. Entonces, esa deuda que faltaba pagar se perdona y el club colombiano paga los 200 mil dólares por Rafa Pérez. Pónganme ustedes en los comentarios qué creen, si es una buena decisión, una mala decisión, si podría haber San Lorenzo pedido un poco más. Los leo a todos en los comentarios. Y mientras, les agradezco a los que se suscriben, dan me gusta y nada, obviamente que comentan, que se los agradezco mucho. Así que seguimos ahora con el video. Tema de la inhibición de Gordillo, que es uno de los temas, me parece, más importantes del video. San Lorenzo tuvo que pedir un adelanto de los derechos correspondientes a su participación en la Copa Libertadores para pagarle a Gordillo. Se los leo textual como me lo contaron. ¿Qué es eso? Para algunos, por si alguno no entendió, pidió un adelanto del dinero que le corresponde a San Lorenzo por jugar la Libertadores, que eran más o menos 4 millones de dólares. Bueno, se pidió un adelanto de eso para poder pagarle al contado la deuda a Jason Gordillo, que ya quedó pagada. Se está esperando el log de FIFA entre 48 y 72 horas. Bueno, ya van a pasar 24 de que se pagó la inhibición, así que yo creo que se va a terminar levantando y los refuerzos van a poder jugar, porque si no es un escándalo. Así que esperemos que no pase. Y para el último tema del video, Matías Reali, era lo que me faltaba contarles. La realidad es que parece que está lejos de San Lorenzo. Ayer había salido a hablar Daniel Vila con una radio mendocina y había dicho que para responder la oferta de San Lorenzo tenía que hablar con el jugador y ver su deseo, si se quería quedar o si quería ir. Bueno, entonces, escuchando esa declaración, vos decís, bueno, el jugador se muere de gana de venir, va a terminar viniendo. Bueno, no. En el día de hoy se pusieron firmes los dirigentes de Independiente Rivadavia Mendoza y todo parece indicar que el jugador se va a quedar allá en Mendoza. ¿Y por qué? Porque se fue dilatando mucho la negociación. Estamos a 2 días de que debute Independiente Rivadavia por el torneo contra el Rojo y sería muy duro para ellos perder una figura como Reali y bueno, entonces por eso se pusieron firmes para no largarlo. Sin mucho más para decirles, gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Pongan me gusta, suscríbanse, como les digo siempre, comenten que de todos los temas que hablé hoy en el video, que fueron un montón, quiero que me comenten qué les parece, lo que quieran opinar ustedes, yo lo voy a estar leyendo en los comentarios como hago siempre. Pero bueno, ahora vamos a volver con todo. El sábado ya debuta San Lorenzo, vamos a estar activos ahí en el nuevo gasómetro, vamos a estar presentes en todos los partidos del año de local del Ciclón y esperemos que en la mayor cantidad que podamos de visitante. Así que nos vemos mañana en un próximo video para hablar de San Lorenzo. Chau.